Ya estamos aquí después de la pausa, chicos, para hablar un poco de lo que va a ser el tercer mapa. Está a punto de suceder lo mismo que en primavera. Es que sí, llegaba Fnatic como favorito a la final. Bueno, pues 2-0 para G2. 2-0 para G2 y podrían cumplir otra vez el 3-0, ¿no? De la final pasada. A ver qué es lo que ocurre. Fnatic, que está peleando muchísimo los mapas. Este último se le ha vuelto a escapar como el primero. Así que a ver qué cambian. Si no me equivoco, nos ha comentado antes que vuelven a elegir el azul. Sí, van a volver a ese lado azul. Que, oye, pues no les ha ido tan mal realmente. Si es que Fnatic tenía esta partida ganada. Sí, o sea, la tenía muy, muy favorable. Pero G2, que se ha sabido revolver. Y a ver qué es lo que plantean, ¿no? Porque al fin y al cabo, mejor de 5 te sueles adaptar a la serie partido a partido. Y a ver qué cambian. Fnatic vuelve a repetir lado azul. No sé qué van a cambiar del draft. Supongo que van a repetir con el Ekka, acaso que no lo baneen. Y a ver qué cartas nos muestra un Fnatic que le ha ido súper bien la partida. Ha cometido algunos errores, sobre todo en teamfights. Creo que ha sido superior G2 en algunas. Y la cazada de Nemesis, que sí, provocaba que se hicieran el Elder de gratis, iban a medio a acabar la partida. Al final da todo igual si antes de la teamfight clave te comes una flecha de Ashe, te caza caps y te acaban matando, ¿no? Cuidado con la Ashe. Es que la Ashe va muy, muy bien para el conjunto de G2. Han obtenido muchísimas victorias en estos playoffs. Tienen máxima prioridad por ella. Y entonces, claro, yo cuando he escuchado lo de, vale, Fnatic elige la azul, he dicho, vale, Ashe para Rekkles, de First Pick. Sí. Era lo que esperábamos. Y que luego Perks responde con Senna, que sería lo habitual. Supongo que va a ser lo de este encuentro, ¿eh? Yo le sacaría la Asha Perks. Es que están muy cómodos. Yo también, porque está muy cómodo el tirador. Al final, tenía muchas dificultades, ¿no? Fnatic también para llegar hasta esa Ashe, que si se puede dar la vuelta y empezar a castigarte, lo hace a las mismas maravillas. Me preocupa que Fnatic haya perdido esto con la ventaja que tenían y con las cartas que han enseñado, porque al final sacar un Phil en top no es de lo más habitual y obviamente es una herramienta que tenía preparada Fnatic para sacarle un mapaje 2. A ver si lo vuelven a hacer, no sé, les ha funcionado, pero no sé hasta qué punto quieren volver a repetir con la misma estrategia, porque es lo que comentamos. No sabemos si van a plantear este first pick de Karim, van a sacarle la Shaperx, que tan buenos resultados les da el equipo de G2, pero es que claro, con el draft que has hecho antes, te ha ido tan bien, no has ganado la partida, ya anímicamente, a ver cómo está Fnatic después de perder dos partidas tan reñidas. Esa es otra, te ves con un 2-0 en contra G2, en otra final, llegan los fantasmas del pasado. Bueno, quizá, ¿no?, algún jugador pueda haberse afectado, aunque tiene muchísima experiencia y quizá pues ya se han visto, ¿no?, en esta situación muchas veces y sabrán cómo lidiar con ello. A ver qué pueden hacer y qué proponen. Nosotros que vamos a saltar dentro. Ah, vale, nos comentan que íbamos a tener una entrevista, pero al final probablemente la vayamos a dropear, no la vamos a tener. Pero bueno, el tercer mapa que deberíamos de tenerlo dentro de relativamente poco. Dentro de muy poco, sí. A ver qué pasa, ¿no? Porque realmente Fnatic ahora mismo está contra las cuerdas. Tiene que ganar tres mapas seguidos a G2. Pocas cosas son más difíciles. Están a match game, o sea, sí. Ahora es cuando Fnatic tiene que sacar todas sus cartas, porque esta podría ser su última partida en la LEC. Al fin y al cabo, G2 se podría coronar campeón si obtiene la siguiente partida. Podría en el 3-0. Que para nada yo creo que refleja el nivel de los equipos. Yo creo que un 3-1, un 3-2, pero un 3-0. Esperemos que no sea otro 3-0. Hay mucha expectación alrededor del partido. Creo que se han batido todos los récords de audiencia. Había más de 1 millón de personas viéndolo en streaming inglés. Nosotros hemos estado al borde, en el segundo mapa realmente, de hacer récord histórico aquí en la final de LEC. Si esto llega a un quinto mapa, se pulverizan todos los récords, ¿no? Sí, puede ser el quinto mapa. Pero claro, ahora reverse sweep, no te lo crees. Es que es muy difícil, es muy duro mentalmente para los jugadores de Fnatic el hecho de perder dos partidas así. A ver si pueden remontar. Si ponen el 2-1, me lo imagino por momentum, pero a momento de hoy no creo. Y ya no solo por el cómo, sino es que has enseñado muchas herramientas en la segunda partida. No sé si le va a quedar algo a Fnatic. Eligen otra vez lado azul, es su segunda partida en todos los playoffs. Repito, el first pick, así yo creo, le sacas a Perks, la drafteas a partir de ahí, coges Senna Perks, tal vez se sienten un poco menos cómodos, el Ekarim que también entra en la ecuación, y es que tiene que banear muchas cosas Fnatic, la Caitlyn, porque Rekkles no la juega, el Shen, que les ha ido tan bien en la jungla al conjunto de G2, encima desde red side, que un Shen, un flex pick como Shen, es que el red side está muy OP. A ver qué pasa, podemos tener otro tercero, esperemos que no. Ha sido, bueno, según mucha gente, ¿no?, una de las temporadas regulares más reñidas tanto aquí en Superliga Orange como en la LEC, que se hablaba, ¿no?, de que estaba siendo la mejor temporada de los últimos años, y la final no está acompañando, con eso. Es que hemos tenido regular splits no solo en la LEC, sino en la Superliga también, muy, muy igualados hasta el final, hasta la última jornada, que de hecho Fnatic se podía quedar fuera de playoffs. Sí, se podía quedar fuera, al final han llegado aquí con relativa sencillez, quitándose mejor de 5, ¿no?, contra G2. Tenemos un 2-0 ahora mismo en el marcador, pero podríamos tener un resultado muy distinto, porque
El resultado es muy abultado realmente para G2, pero in-game no ha habido tanta prioridad, ¿no? Para el equipo de Ocelote. Realmente se la podía haber llevado cualquiera. Sí, de hecho, el Jin de la primera partida, si no llega a ver Alma de Océano, yo creo que Reckless se la podría haber llegado a carrear. Y un Nemesis que iba volando en la última partida. Qué pena que la hayan cazado en esa última jugada. Y entonces G2 con el Elder, pues... No, lo tenían claro, dice, tenemos oleada en medio, lo tenían muy claro. Y nos dio tiempo, desde la recepción tenemos entrevista, a ver qué nos cuentan. Talk about this series. Thank you very much for joining me for a long-awaited interview for the community, I guess. Thank you so much for inviting me, Lo. It's a pleasure. You're welcome. You're welcome. I mean, we heard so many good things about you coming from Duffman, but I want to know more about your work, especially coming in today against Fnatic, because I talked to Healy before the series and I mentioned that, I mean, Fnatic and G2, they know each other so well. It must be so hard to prepare against each other, actually. So tell me about your prep and the work you've did today with the team to be ready. I kind of agree with what Healy said in that Fnatic and G2 know each other so well as players that it's actually kind of hard for me to show them anything new. So for me, it's just a lot of just reiterating the same points that the players already know, but they may have forgotten about, and just making sure that we encourage the same fundamentals and just kind of a reminder before they go on stage so that they don't, I was going to say throw, but we've seen a couple of near throws today. Yeah. But yeah, just trying to make the games as clean as possible, because like Healy said, and I'm sure all the players agree, that they know each other the best and they're their own experts in that sense. Yeah. I mean, let's dive into it directly, actually, with the draft from game two. I have it with the pick orders and I want to pick your brain on the Zilean pick. When you saw, first, did you expect the Zilean pick from Fnatic? And second, did you think it will go top lane? No, I don't think any of us expected the Zilean. I guess maybe because NA played it yesterday, there was a slight chance of them playing it, just like there was a slight chance of us picking the Shen jungle, which we did in the first game. However, we can't say that we have had more practice, I guess. It's only a new pick that has come to EU. And I think in this situation, I would not have guessed it to go top lane. I would have guessed it to go in the mid lane. I couldn't imagine Healy playing it, but I could have seen it, Nemesis playing it for sure. All right. See, when you mentioned the LCS, the fact that we now copy the LCS homework worries me a bit. But I mean, that's another topic. But I want to follow up on the Lulu here. I was intrigued because I saw this pick in the LPL by Doingby, actually. But we know that he's a master of Lulu mid lane. So did you plan on sending this pick support when you saw the Pyke, for instance? Or was it a flex pick? No, I think Lulu is predominantly a support pick, at least for us, or perhaps in EU. We haven't, again, seen it in EU. I think Ash Lulu is actually a pretty good 2v2, or it's at least a pretty safe 2v2. And the Lulu pick was predominantly just to help against Hecarim dives, because when Hecarim goes in and loses him, ults the person he's trying to target, and basically it's just another peel to get the Hecarim off the carries, which I think we did see in this game, so it kind of did work in our favor. But you know, it was kind of hard for Hecarim in this game with Ornn and Set and Lulu being able to muff the carries. Fnatic draft was a little bit hard to play out after we picked up Lulu. It was speedy horse, but not speedy enough. And I'm trying a bit sometimes, but that's another story again. But Lucy, thank you very much for the interview. And I can't wait to see what you guys have prepared for game three. G2, scouter analyst del conjunto de Ocelote, que nos hablaba un poco de, al fin y al cabo, cuál era su trabajo. Hace de analista, les dice información a los jugadores. Y hablaban también del pick de Lulu y de Zilean, pero nosotros que nos vamos a ir dentro de poco a la tercera partida, si no me equivoco. Sí, ya se están preparando nuestros compañeros para vivir el siguiente mapa. Esperemos que no sea el último. Nadie quiere realmente, ¿no?, tener un 3-0 en una final de LEG. O sea que, oye, pues a ver si Fnatic, ¿no?, despierta. No lo han hecho realmente mal durante toda la final. Lo que pasa es que a G2 no le puedes dar nada, ni un centímetro, porque te la lían. Están muy enchufados, ¿eh? Yo creo que desde el MVP de Fnatic está siendo Reckless, creo que está haciendo muy buenas partidas. También en Nemesis, pero con la liadita al final, tal vez no. Sí, lo pierdes todo. No soluciona tanto, pero G2, superlativo Caps, todos los playoffs. Cuando se activa Claps en playoffs, es una auténtica locura. Bueno, pues ahora sí, todo listo ya para que empiece el siguiente mapa, así que lo dejamos en manos de nuestros compañeros.
Muchas gracias, Wol, por dar el paso y aguantar aquí la previa del tercer mapa. La verdad es que está bastante interesante la entrevista con la Head Scouting de G2, si no me equivoco, Noah. Uh-huh. Título complicado, pero nosotros que vamos a ir prácticamente directos al siguiente draft. Fnatic se la juega todo. Yo creo, es que la gente está diciendo ya esto va a ser un 3-0, tal, G2 se está rollando con Fnatic, pero incluso aunque fuese un 3-0, yo creo que no sería representativo de lo close que han estado todas las partidas. No sé qué opina Champi. Para mí el gran ganador de esta serie es sin duda Top Esports. ¿Cuándo para ti no es el único ganador un equipo chino? Están Knight celebrándolo en casa. Quiero decir, yo creo que están mucho más cerca de lo que pensábamos y en la temporada pasada no era así, ni siquiera G2, ¿no? Llegó a estar en el estado de forma suficiente como para ganar Worlds y sinceramente estas partidas pues no me están dejando tan buenas sensaciones, es verdad que son espectaculares y de cara al show, que es lo que nos gusta, ¿no? Y lo que nos motiva del clásico europeo. Pues oye, G2 que sigue 2-0 liderando en la serie y seguramente tengan todavía más sorpresas preparadas, ¿no? Sacaban el Shen en la primera, Fnatic, que se acaba la chiseada del cine en la segunda, y a ver qué tal, qué sorpresas tenemos en este tercero. Pues de momento, Fnatic que ha baneado el Ekarim desde el propio lado azul. Antes lo jugaba Selmid, en este caso que parece que van a respetar las normas de seguridad vial. Por lo demás, tampoco hay demasiadas sorpresas en cuanto a los Pixie Bans. No está Kaylin baneada por primera vez en esta serie, y la gran incógnita es la va a coger Fnatic, ¿no? La cuestión es que, bueno, de hecho, esto pasaba también en el… No recuerdo cuándo, pero dejaban la Kaylin open, creo que fue una partida de European Masters, y ya sabes que la puedes counterear sencillamente, entre muchas comillas, con ese Jhin. No se lo piensa demasiado Reckless, va a coger esta Kaylin la primera vez que se queda abierta en esta serie, y no, la respuesta no va a ser Jhin, va a ser Ashe acompañada del jefe de… Bueno, el jefe de la mafia allí de Jonia, de nuestro amigo Seth. Pero me sorprende mucho realmente el ban de Karim. Yo pensaba que Fnatic quería repetir un planteamiento de partida así, teniendo en cuenta que volvían a estar en el lado azul. Bueno, la partida número uno del día de hoy también estaba baneado el caballo, pero Jankoski va a encontrar confort otra vez en el pick habitual. El pick de Set lo cogía bastante precisamente contra Fnatic hace una semana. Y ahora, bueno, antes hemos visto que han sorprendido un poquito con esa innovación de Zilean, con esa innovación de Hecarim, pero Champi, de momento parece que hemos ido un poquito más a lo que, bueno, cogiendo lo más fuerte que hay disponible ahora mismo. Me gusta esto, ¿no? Un pick de Weakside para Weepo, este Ornn, con el que no la puedes liar tanto como con el Zilean, también ese pick de Kelly. Me gustaría ver un pick de presión para Hylissan, Morgana, Lux, incluso Pyke otra vez, Bardo, algo de este estilo estaría guay. Y creo que van a hacer rotación para Bardo. Ahí está el Bardo que venías comentando precisamente, Caitlyn, que ya sabemos que es una campeona delicadita, tiene una transición a mid game un poco complicada, pero sin embargo en fase de líneas es muy opresiva gracias al rango. Luego, en tres objetos el un hiper carry que hay que tener muy, muy, muy en cuenta. Y aquí G2 tiene que tener algo bajo la manga, porque la Caitlyn no se ha quedado abierta jamás desde el lado rojo. Bueno, yo aquí estoy pensando que si Fnatic se hace con un Corki otra vez en esta partida, pueden tener una composición de asedios de locos. Brutal. Sí que es verdad que pueden llegar a tener algún problema en el mid game si los spikes no llegan al momento que tienen que conseguirlo, pero pueden transicionar muy bien hacia las fases tardías de la partida, que es el momento donde, bueno, han estado flojeando en la serie en el día de hoy, caras muy serias en la gaming room de Fnatic. Normal, procede efectivamente, porque la primera partida estaba complicado, pero se podía haber ganado. La segunda estaba completamente en sus manos y al final han sumado una nueva derrota. Es que la cuestión es que las partidas han estado tan cercanas. En el primer mapa estaba Fnatic peleando, ganando fights con tres inhibidores abajo en su propia base, echando a G2 incluso con absolutamente todas las armas que tenían. Y se cerraba la partida con un pick sobre Selmade. En el segundo mapa, Fnatic amasando una buena ventaja. Sin embargo, luego un pick sobre Nemesis en un minuto incómodo de la partida. Y es que, si os estáis dando cuenta, estamos teniendo partidas de 50 minutos, cosa bastante, bastante extraña. Claro, al final, esto se cierra con un pick, porque como seas un 5 contra 4 y hayas pillado a una persona fuera de posición, la mandas un minuto a base. Sí, efectivamente. De hecho, sigue los baneos hacia Rasmus Winther en el carril central. El midlaner que está a puntito de sumar su sexto título consecutivo, 3 años, levantando el trofeo europeo. Y bueno, Champi, la verdad es que si miras las partidas se nota bastante, porque es un jugador tan determinante en el mapa. Está jugando a nivel de MVP, o sea, no se ha llevado el galardón precisamente de casualidad y ha tenido un segundo mapa que lo ha ganado prácticamente él solo con el Sylas. Banean de Rengar, ese Rengar que jugaba Weepo en la calle superior en algún momento de los playoffs, y parece ser que no sé si se esperan que Ornn sea un flex o que Selmid pueda sacar el Rengar en la jungla, ¿no? Por cierto, Akali de momento abierta. Akali o Syndra debería ser el ban del lado de Fnatic, y G2 que podría quedarse, ¿no?, con alguno de los dos. Y mi duda es que va a jugar Selmid. Me gusta mucho el ban de Evelynn,
posiblemente Graves hubiera sido una buena opción. Sí. Y no sé tú qué opinas, Terrak, también acerca de ese pick con el que Ferroa la primera rotación Fnatic, ese pick de Bardo, porque todavía no sabíamos el Nautilus que iba a tener enfrente. A mí Lux me gustaba mucho con la compo que buscaba Fnatic, pero igual con esa Lux estaba regalando el Braum para el equipo de G2. Yo me hubiera planteado, de hecho, la Morgana, porque tradicionalmente es uno de los mejores personajes de Gilisan a lo largo de su carrera, así que es verdad que a ciegas es un poquito más arriesgado, pero suele funcionar bien contra casi todo lo que hay en el metajuego. Y aquí, bueno, Castellanoa. Sale Vladimir a la palestra. Me encanta, mi campeón favorito, sinceramente. Yo estoy satisfecha con que Zoe esté baneada, sinceramente te lo digo. Podría ser el Graves, ¿por qué no? Pero bueno, oye, si seguimos aquí copiándole picks a Zanzara, ¿por qué no el Lord Jungla también? Pues no, va a ser Graves. Y Twisted Galio. Claro, y el Twisted Fate, cuidado con esto, porque es uno de los personajes clásicos de Nemesis. El año pasado, que era prácticamente permaban contra Fnatic cuando nadie más lo utilizaba. Quedan 15 segundos, todavía tienen tiempo para cambiar. Esto nos enseñan la Casio PA, es otro pick clásico del mid laner. Y esto, ostras, pues ojo, que podría ser incluso un flex y jugar contra la. No me gusta nada la Casio, aquí yo creo que necesitas un personaje que haga Roam, el Galio, el Twisted o incluso el Corki con la entrega especial. Ha tenido buena partida Nemesis, salvo ese último minuto con el abuelo, así que puede ser buena. Y aquí G2, yo creo que puede ferrar con Syndra. El tema está en que Galio era muy buen matchup, o sea, muy mal matchup, perdón, muy buen matchup contra la Syndra, pero muy malo contra este Silas. Corki es un poco mejor contra los dos, porque ya hemos visto este matchup en la partida anterior, pero sobre todo contra la Syndra, ¿no? El Hexdrinker gana mucho valor. Bueno, de hecho aquí puede aparecer Syndra, la están siguiendo el equipo de G2, precisamente lo que tú comentas. Corki empezó a jugarse contra Syndra, contra el Blank, contra este tipo de magos con muchísimo poder destructivo, porque podía wildearse ese sorbe maleficios sin perder demasiada eficiencia. Al final va a ser Syndra en el carril central, de momento Caps, primero LeBlanc, luego Sylas, luego está Syndra, no repite personaje el mid laner de G2. No repite personaje, pero sí repetía objeto, Terrak, en la partida anterior. Se hacía ese Mehais. Bueno. Le gusta leer. Y cuidado, porque se puede venir también el tercero. Es una partida que puede dar lugar a ello. Pero sin duda parece que vamos a volver a tener una partida muy explosiva. Fnatic con una composición que, bueno, nos la conocemos bastante. Es muy clásica. Triple tirador para el conjunto que, bueno, busca romper la hegemonía del último año y medio de G2 en Europa. Y conseguir mantener el título de ser el club más laureado de Europa, que está a punto de cambiar esa corona al conjunto de G2. Si ganan esta partida, está todo en el aire y de momento las sensaciones que podrían ser para los 12 lot de levantar el trofeo una vez más. Ninguna sorpresa, ¿no? En esta fase de Pixie Bans, yo creo que los dos equipos han ido por detrás de Comfort, a por personajes que han jugado varias veces durante esta leg, durante este split de verano. Lo único que no me termina de entusiasmar, Terrak, es ese Vladimir en la calle superior, ¿no? Si tenías pensado jugar la Syndra, Syndra es muy buena como única fuente de daño mágico, un Gangplank, que creo que no estaba baneado, no. Tiene buen match contra el Ornn, no es. Bueno, tiene buen match contra todo realmente el Gangplank. Y Bunder lo ha jugado bastante. Y realmente yo creo que es un pick que encajaba en los planes de partida del equipo de G2. Bueno, y aquí estamos viendo el primer plano de Rekkles. Es un mensaje de la LEC. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, estamos viendo en primer plano a esta señora, a Caitlyn, que no la hemos visto, en lo que llevamos de playoffs, a pesar de que es una campeona, ahora mismo que es la reina de la calle inferior, pero como buena reina, pues ahí está, baneadísima en los drafts. De hecho, Terrak, yo creo que tendrás tú más información que yo al respecto, pero tengo entendido que Rekkles no es especialmente la mejor Caitlyn de Europa. De hecho, normalmente bueno, la suelen banear, ha llovido bastante, es que tampoco suele ser uno de los AD carries que suele jugar él. En concreto, normalmente siempre se ha centrado en personajes mucho más descalados, sí que es cierto que hay algunos que tienen potencial al principio de la partida, muy tradicional, es su Tristana, claro, que llevamos mucho tiempo sin ver, pero de normal, bueno, es un estilo de juego un poquito diferente. Rekkles, que siempre, si ha tenido una línea fuerte, lo veíamos en estadística durante la previa, era normalmente para transicionar a un 5 contra 5, en este caso una composición mucho más centrada alrededor del asedio, alrededor de tirar estructuras más o menos rápido. Tienen amenazas con la cabra de oro, con el destino maleable, vamos a ver qué tal lo ejecutan. Desde luego que Fnatic, eso sí, el early game se les da bastante bien. Y es que también, ¿cuánto hace que Caitlyn no está en el meta? Depende, ¿no? Sí que es verdad. La última vez que se viene a la memoria es el meta del Ardent. Es que tal cual. No, yo creo que sí que ha aparecido en algún momento anterior, pero es verdad que durante este año hemos visto pocas Caitlyns. Lo que quería comentar es que Perks sigue abonado a la H, ¿no? Parece que está jugando en una cuenta Murph y no tenga más campeones comprados. Bueno, de momento le está dando bastantes buenos resultados. Está teniendo muy buen ojo realmente con las flechas de cristal. Encantado, hablábamos de Rekkles, ¿no? Con esas flechas precisamente en la serie de Fnatic y G2 de la ronda 2 de playoffs. Pero Perks, la verdad, que ahora mismo donde pone el ojo pone la ulti. Ya hemos visto que totalmente crucial, cortando el back, creo que era de Nemesis en la partida anterior, con una flecha de muy, muy, muy largo era alcance. Era Senna, ¿no? De Rekkles. Era, es verdad, era Senna de Rekkles. Totalmente de acuerdo. Y Nemesis, este momento, pasándolo mal aquí contra esta Syndra. Selfmade, veníamos diciendo que en esta serie, el mejor de 5, iba a tener mucha importancia el matchup de jungla medio, pero precisamente porque Selfmade iba a ser el principal carry de Fnatic, Caps iba a ser el principal carry de G2. Y de momento, en este choque de fuerzas,
Está saliendo Caps por delante. Bueno, hay una cosita que me gustaría comentar ahora rápidamente. Comenta. Y es que Tamun Gaming fue el equipo campeón de la LCK. Y precisamente Nuguri ha puesto de moda el empezar con la preferencia Nuguri en el carril superior. Un poquito aquí canalizando el espíritu del top laner coreano. En este caso, Wunder, pero tenemos acción en el carril inferior. Pues tenemos acción, efectivamente. Rivers que intentaba castigar aprovechando del rango en esta calle inferior. También a Hedy se le saltaba el protector y han ganado relativamente el tradeo. Aunque realmente no han conseguido quitar demasiada vida a los integrantes de G2. Mientras tanto, Caps, que hace un poco lo que quiere en este 1-1 en la calle superior. Mientras tanto, Wipo intentando tradear a un Wunder que tiene que tirar W. Y parece que volvemos a empezar el partido, chicos, con acción en las tres calles. Aquí van a ver a Jankos buscando el ganqueo, así que Nemesis simplemente tiene que respetar. Por cierto, Terrak, ¿qué te parece el exhaust que lleva Hylissan? Yo creo que muy condicionado por el Vladimir, ¿no? En caso de que te haga un flanqueo, llevas un carry móvil como Skellin al lado y vas a intentar defender. También es verdad que por la composición que quieres es muy importante que mantengas la distancia, entonces a lo mejor el prender no estás tanto a rango y te quieres cubrir el hecho de que como el dive llegue hasta tu backline, el Vladimir puede causar un auténtico estrago de todas maneras. Vamos a ver qué tal lo juegan porque G2 parece muy centrado en jugar alrededor de las solo líneas. Ahí está Jankos que aparece en la calle central, sin embargo Nemesis que lo ha visto es el Mima, que también está por la zona, también lo están viendo. Aquí estamos viendo a todo el mundo en todo momento agazapado en el arbusto de río, el jungla del equipo de Fnatic, que venía de meter un poco el hocico precisamente en la parte superior. Nemesis, que parece que está jugando al límite de lo precavido. Pero bueno, se lo conoce bastante bien. Muy por arriba, empujando la oleada, va a tener el apoyo de su jungla. El divear de un Vladimir es bastante complicado, especialmente si no tienes maná, pero parece que van a por la jugada. Cuidado, aquí que Jankos también está por la zona. Divear a un Vladimir, bueno, puede ser peleagudo, de todas maneras, el Fed queda, sea, lo va buscando. El rompe caras, que no es del todo bueno. No mete el stun, sin embargo, hace bastante, bastante daño aquí con la W. Zoneando, marcando territorio. Cuidado, nivel 4 para Selfmade, nivel 3 para Jankos. Y Nemesis está hasta las narices. Ha venido dos veces Jankos a amenazarle en la calle central y ahora viene Mikix. Y de hecho no le quieren dejar rebotar la oleada. Aquí Caps que la mueve, Mikix que va a apoyar también a su midlaner para que lo tenga todavía más complicado. Nemesis Jankos no también tiene visión de la rotación de Jankos. Jankos que mantenía el destello, podría buscar aquí en engage. Activó a la Q, pero al final Nemesis que sigue respetando en este pick de Corki, ya está 10 minutos por detrás. Como decimos, es bastante complicado acceder a esa oleada por parte del midlaner de Fnatic. Y Mikix que también está esperando al lado del arbusto. Barro Tarja Irisan a defender a Nemesis. Nemesis que necesita el nivel 6 cuanto antes para evitar este tipo de situaciones. El rango esa de los cohetes que puede ser muy bueno, pero Gilisan podría estar en problemas. La jugada es buena. El anclazo que es bastante bueno también. Sin embargo, Nemesis que tiene pinta que va a terminar muriendo. Sí. Destello y primera sangre en las manos de Mikix. Aparece el mate en la calle central. Bomba de humo, pero es un 3 contra 2, champi. Pues ojito con Mikix que perdía bastante vida, pero efectivamente es un 3 para 2 hasta que se incorpora Reckless. Se incorpora aquí el jefe de Fnatic, Jankos, que tiene que escapar 1-1 en el marcador. Kill para Selmade. Ojito el teleportar que nos enfocan aquí abajo. Es para la calle superior. Wipo que no va a querer seguir con la acción. Y oye, el gran beneficiado aquí Pers, ¿no? Que puede amasar esta gran oleada a causa de la rotación de Reckless. La primera sangre se la ha quedado G2, 500 de oro de ventaja ya para el equipo de G2 Esports. Reckless que tiene que volver a esta calle inferior. Y oye, me da la sensación de que son dos equipos que se han enfrentado tanto en este split, que son dos equipos que llevan tanto tiempo también enfrentándose, dos equipos que han mantenido roster, que se conocen a la perfección. Hemos visto los primeros ganqueos, wards colocados, ahora esta presión de medio buscando las trampas. Me recuerda un poco la situación que tenían en UK, precisamente la academia de Fnatic y la de Excel, que jugaban a lo mejor 7-8 partidos entre ellos todas las temporadas y al final era muy difícil sorprender. Es que hay que tener en cuenta que este es el 10º partido oficial entre estos dos equipos, sin contar, por supuesto, los entrenamientos entre ellos, mientras vemos la repetición de lo que sucedía en medio. Pero bueno, al final la asistencia a Reckless, que no sé yo si le compensa todo lo que va a poder amasar abajo Pers, porque nos lo comentaba Chambi, aquí está la oleada más o menos tranquila, va a perder unos cuantos minions mientras vemos el directo cómo Wipo corta el back. Pequeña ventaja de minions para Reckless, solamente son 3. Back de pico, va a ir a por un poquito más de escalado Pers, en este caso optando por la preferencia, pero ya vemos que las hostilidades no se paran en este partido. No, exactamente, Nemesis que sigue pasándolo muy mal. El stun es muy bueno por parte de Signa. No lo termina rematando con el poder desatado, pero la Q que es bastante, bastante buena. 0-2-0 para el midlaner de Fnatic, desde luego. No está siendo la partida de antes, en la que Corki se fedeaba mucho. Tenía flash también Caps, en caso de ser necesario. En general, jugando una línea muy agresiva. El midlaner de G2, que está siendo sin duda el jugador destacado de esta gran final, con ese cometa arcano. Normalmente vemos a Syndra con irrupción de fase para jugar un poco más defensivo cuando respeta a la jungla. Pero aquí, quien ha dudado, Caps, y conseguía su segundo asesinato. Mientras tanto, Wipo revolviéndose al 1-2. El knock-up de la cabra, que no es bueno. Porque Wunder ha utilizado la piscina, tiene que flashear hacia la torre, pero no va a conseguir salvarse. La kill es para Jankos, suma el tercer asesinato de su equipo. Y la bolín de G2 que quiere hacer un poco más en esta calle inferior. Selmy, mientras tanto, se va a quedar con el primer dragón de la partida, dragón oceánico. Primer objetivo neutral que puede conseguir el conjunto de Fnatic, y es que Jankos se mostraba en la calle superior. Efectivamente, sacando absolutamente petróleo, la verdad. G2 en las jugadas sacas una solo kill en la calle central. Selmy, que lo está pasando bastante mal aquí contra el dragón de océano. De hecho, va a tener que apoyarle la bonding de Fnatic.
Bueno, tiene el smite, así que debería terminar sobreviviendo, pero se lo ha forzado el dragón muy, muy, muy temprano. El último básico, in extremis, sinceramente. Veíamos que Press quería buscar la jugada con la flecha de cristal encantado, subía a nivel 6 antes que Rekkles. Ojo con esta Kaylin, que ya sabemos que la transición a Mikkel es bastante incómoda, pero si hablamos de gente que está incómoda, Nemesis yo creo que es el que se lleva la palma ahora mismo, buscando desesperadamente el sorbe maleficios, que dices, a veces ni te hace falta. Nos están enseñando el oro, Pero 800. En esta partida... Es que ha repetido el pick de la partida anterior y precisamente después de la cafada hablábamos de lo difícil que es anímicamente y mentalmente para un equipo como el Fnatic recomponerse ya no solo de un 2-0, o sea, tienes que hacer un reverse sweep si quieres terminar ganando la final, pero es que vienes de un partido que tenías ganado y has perdido por un error de posicionamiento. Y en el siguiente mapa deciden darle el mismo pick a Nemesis y G2 lo tiene claro. Piqueo esa Syndra, la piqueo con Cometa, juego alrededor de medio. Rota Mikki, rota Jankos, busco todo el rato incidir en Nemesis, destruir el mental del jugador. No tiene recursos, no puede jugar la línea, está 20 minutos por detrás, tiene que empezar por una itemización defensiva y sin duda la partida va a ser francamente complicada para el midlaner de Fnatic. Dependen de reglas este game, que sí que es verdad que ya está un poquito por delante en cuanto a farming. El mental no sé si se lo han roto, pero desde luego la itemización, desde luego, porque estamos hablando de un Corki que minuto 8 todavía no tiene ni siquiera el cristal de zafiro para armarse la lágrima, la manamune, que le gusta muchísimo al abuelete de construir el primer objeto, va a tardar muchísimo en llegar. Y sí, es cierto, la composición de Fnatic escala bastante bien, tienes muchísimo rango, tienes tres tiradores, tus asedios son de locos y tienes un Orc, que normalmente es un personaje que siempre mola mucho tener en tu equipo conforme pasan los minutos. El problema es que esa itemización ahora mismo en medio va a ser tremendamente incómoda. Caps viene con el modo MVP activado, el modo Playoffs, y no está dando ningún tipo de tregua al pobre Nemesis. Es que date cuenta, o sea, va a llegar muy, muy tarde realmente la lágrima que tú comentas. De hecho, ha buscado el pico incluso de primera compra. Yo pensaba que iba a rushearse el sobre maleficios al midlaner de Fnatic, pero ya no es solo los dos asesinatos que se ha llevado la Syndra, el equipo de G2 a costa de Nemesis. No, es además que, bueno, Captain saca 30 minions en la calle central. Es que no puedo hacer prácticamente nada y encima siempre le están dejando con la oleada como una zona muy, muy incómoda en la que es muy susceptible de ser gankeado. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Fnatic en los próximos minutos. Una de las cosas a las que se pueden agarrar es el hecho de que tienen el primer dragón de la partida. Vamos a ver si consiguen asegurar el segundo, pero la grieta va a ser o bien de fuego o bien de montaña. Son almas muy valiosas hacia las que puedes llegar a jugar. Son 1500 de oro de diferencia para el conjunto de G2. Es verdad que en los primeros 9 minutos es una buena cantidad de oro con la que jugar, pero oye, quizás se alargan la partida. Estamos viendo una serie muy larga, pueden hacer el comeback, pero G2 de momento quiere plantearse la defensa de esta azul. Pero aquí se tanquea con el pechito la flecha de cristal encantado y el azul, champi, la acaba de salvar. Pues se lo ha quedado Selmet, además con el daño colateral. Vaya jugada de pícaro, vaya jugada de travieso del jungla de Fnatic. Y Pers que no duda, tiene el gatillo fácil aquí el tirador de G2. Y a la mínima que ve a alguien en una posición un tanto avanzada, busca la flecha de cristal encantado. En este caso no llegaba nada y aquí debería escapar en el support de Fnatic con el periplo mágico. De momento lo aguanta. Es que las cadenas cósmicas eran bastante. Llega también el desmaleable y están llegando los de por Selmet y Nemesis. En el tribu se tiene que girar Pers, pero debería de estar muerto. Tiene destello el tirador de G2. Pero acaba sentenciado. La kill es para Nemesis. Primer asesinato. Lo necesitaba el midlaner de Fnatic. Y tanto que sí, sinceramente, este asesinato es oxígeno en los pulmones del midlaner de Fnatic, que recogía una kill. Intentaba quedarse la Rekkles realmente con la Q, pero la terminaba asegurando a Nemesis. Tenemos helado también en la calle central. No va a tirar la torreta del cabezazo realmente. Y el oro se lo ha llevado Jankos en solitario. Bueno, pues son buenas noticias para el conjunto de Fnatic. El oro no lo quiere realmente en el set. Gilisan, que puede ser cazado, la anclazo, que no es bueno. Que por cierto, Gilisan nivel 7, Mikis nivel 5. Todos esos movimientos hacia el carril central que le están pasando muchísima factura al support de G2, al menos en cuanto a experiencia. Vamos a ver si Fnatic puede jugar alrededor de ello. Y por cierto, somos casi 81.000 personas en el streaming ahora mismo. Estamos a 1.000 del récord histórico de la LVP. Podemos llegar a ello. El leg. Pero oye, un tuitillo travieso, un compartir. Le abres en la tableta a tu abuela el streaming. Claro. Y hacemos récord en el día de hoy. Y quizás pues Fnatic puede empezar a remontar esta serie. Bueno, los fans de Fnatic que tienen que estar ahora mismo dándole energía a su equipo, los de G2, no por está otro lado, al final, están, ni mucho menos, están muy tranquilitos, los fans de G2 ahora mismo, con ese 2-0 ahora mismo en la final. Claro, o sea, ¿le ha metido en algún momento Fnatic un reverse sweep a G2? Porque G2 a Fnatic sí, pero Fnatic a G2 esto... Bueno, si es pasó que fue hace mucho tiempo. Pues sí, porque para empezar, la primera vez que ganó Fnatic a G2 sin caps fue hace 8 días. Claro. O sea que tampoco son tantas, pero bueno, José, oye... Media.
Estos playoffs son de reescribir la historia, porque ha sido el primer BO5 que le han ganado en 3 años y aquí puede haber acción en el carril inferior. Destello de Perth al esquivar el destino maleable de Hailey Sun, que por cierto está jugando una muy buena serie. El support de Fnatic en picks insignia, en picks claves, como era ese Pyke, ¿no?, de la segunda partida, que igual no tenía el mejor cadena del mundo, pero estaba buscando las cazadas, alguna de ellas clave. La que pillaba a Pex, por ejemplo, le daba 2 inhibidores al equipo de Fnatic y luego intentando hacer el split push. De hecho, el propio Celote tuiteaba, ¿no?, de que posiblemente Hailey Sun sea uno de los jugadores más infravalorados de toda la liga. Totalmente de acuerdo. Es que la gente es como que se queda mucho con el meme de Hailey Sun, ¿no? Pero Hailey Sun al final es un jugador que aporta un mundo al equipo de Fnatic, que al final nosotros que no podemos ver los intangibles. Y además cuando Hailey Sun está enchufado, carrilea bastante, bastante. Vemos aquí que Vipul está poniendo contra las cuerdas en algún punto a este Wunder. Máscara visal, efectivamente, ya terminada para Vipul en la calle superior, pero sigue un poquito por debajo. Aquí la cazada sobre Caps, acaban forzando el destello. Nemesis buscándole el cohetito. Y al final el básico es lo que remata la vida del midlaner. Venganza, grita Nemesis, que es un plato que se sirve mejor frío. Bueno, Fnatic que perdía el objetivo, se quedaba el Dragon G2, pero importantísimo este asesinato, sí, sobre todo porque lo recogía Nemesis, aparece la grieta infernal. Esta composición de Fnatic, si consigue hacerse con este objetivo, sería de locos la cantidad de poke con alma que te pueden provocar. Pero en el otro lado de la moneda tenemos un Vladimir y tenemos una Syndra que pueden añadir un muchísimo daño extra para bustear a la gente. La parte buena para Fnatic es que se están recuperando. En cuanto a oro, vemos ya que está igualado el marcador y gracias a esas placas que están reclamando, pero bueno, G2 rota, a ver si no están metiéndose en problemas. Corki y Caitlyn con el arma infernal son dos bichos. Yo quito el destino maleable aquí porque Miki utilizaba la piña explosiva y no tiene destello. El support de G2 debería morir aquí también con la trampa. Flecha de cristal encantado que va a pillar a Selmy. Llega también el periplo mágico. La kill se la van a ceder al tirador de Fnatic. El 4-3 que sube al marcador. Sigue presionando el conjunto de Fnatic. La parte inferior del mapa, Pers, que se tiene que defender como puede. Rengles aquí intentando alargar también todo lo posible la oleada para ganar cierto tiempo. Y ojo con la torre de medio. Es solo una placa para que la tire Caps. Se ha caído ya. Nemesis y Caps se han enfrentado un montón de veces en esta leg, matchup de todos los colores, y Nemesis siempre relegado a un rol un poco más de escalado, esas Orianas, esos Kassadins, esos Gorkis que estamos viendo en la serie de hoy. Sabe lo que es estar por detrás y se está recomponiendo muy bien. Cuidado aquí, buscando el ganqueo en la parte de arriba, se revuelve el knock-up que les iba a apuntar con la piscinita. Tiene llamada desde la forja, el testeo que es bastante, bastante bueno. Caps ahí con el poder desatado, Jankos poniendo el pechito, está tanqueando muy, 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 muy debilitado. Y al final la W que te compra un montón de tiempo, el stun de Lee Sang, traviesillo, pero no sirve para absolutamente nada. Caitlyn en la parte de abajo, que se acaba de llevar, Champi, la primera torre tan solitario. Esto es muy, muy bueno, ¿eh? Primera torre, rotaba todo G2 a la parte superior del mapa, lo aprovecha Regres para conseguir el oro. Si a esto le sumas la kill que le cedían sobre Miki, es perfecto para el equipo de Fnatic, que además ha tenido que lidiar con un heraldo en contra que dejaba la torre de medio muy debilitada. Minuto 15 de partida, hace solo un minuto que desaparecían esas placas que hacen más fuertes, más robustas las estructuras y es más complicado sacar la primera sangre mientras ellas estén. Pues Fnatic ha aprovechado a la perfección que desaparecían para darle a Rengles este filo infinito que se acaba de comprar. Efectivamente, también ha llegado el, bueno, la Manamune, el inventario de Corki. Todavía queda bastante hasta que la cargue y queda bastante hasta la Trinidad, pero entre las kills, las placas, bueno, se ha ido recuperando poquito a poquito. Comentaba Champi antes el rol un poco más secundario de Nemesis, pero yo creo que con el Fnatic que estamos viendo en playoffs, sí es cierto que Caps está jugando como un auténtico dios en el día de hoy, pero también es un poco el rol habitual en el conjunto de Fnatic que tiene el mid laner. Está mucho más siendo Selmy protagonista, que no lo hemos comentado, pero no lleva destello, lleva prender y smite en esta partida, con lo cual tiene muchísimo daño de cara a los ganqueos. Y oye, aguanta lo que puedas, chico, que estamos consiguiendo destrozar la partida por otros lados. Caitlyn va perfecto, puedes hacerte también con este segundo heraldo que te va a abrir todavía más el mapa. Tienes tiradores, tus asedios son una auténtica locura. Con esta arma puedes hacer sufrir a G2 un par de minutos por lo menos. Es que estamos viendo, ahora nos estaban poniendo en pantalla el oro individual de cada uno de los jugadores y sí que es cierto que Caps le saca una buena ventaja a Nemesis en la calle central, pero compensa, ¿no?, con la de Rekkles sobre Persi. Es que en el oro global van prácticamente parejos realmente los dos equipos. Ahora se ha desmarcado un poco porque se ha asegurado a Fnatic ese primer heraldo de la partida y este Graves de Ignite y Smite que se popularizaba bastante, ¿no?, en la solo Q, pero sin embargo es muy, muy, muy peligroso. Al fin y al cabo, el flash te viene muy bien cuando te estás enfrentando, por ejemplo, a Syndra para esquivar un stun, las flechas, etcétera, etcétera. Pero, Champi, en momentos desesperados, medidas desesperadas. Y a ver qué hacen con el heraldo. De momento quieren cazar a Miki. El destino maleable era bueno, pero Jankos, que ha pillado a Weepo en la rotación, no va a poder utilizar la definitiva aquí. El tolero de Fnatic, Rengles, que tiene que tirar de limpiar, pero las cadenas cósmicas son brutales por parte de Hailey Sun. Rengles foneado y es que Caps hace bastante daño con esta Syndra, pero Perth podría caer. ¡Las en la manga! Le da la kill a Rengles, pasa en medio de todo el mundo y consigue el asesinato del tirador de Fnatic, pero van a ser 2 kills más para G2. Nemesis no estaba en la pelea y no ha podido aportar, Noah.
Efectivamente, pero ahora sí que se incorpora Noca, que es bastante bueno. Se va a terminar muriendo Miki, la torre de medio que acaba cayendo, estaba muy, muy, muy debilitada. Y al final la jugada es un 2x2. Reckless, que es la abejita enfadada. Pero no tiene motivos para estar muy, muy enfadado. Bueno, el 0-2. Pero está muy bien plantada en la partida realmente esta Kaylee. Esto es una vergüenza, lo de... Sí, lo de vale, eso me parece muy bien, Noah. Pero yo voy a lanzar la pregunta que todo el mundo ahora mismo está pensando. ¿Cómo narices pasa la ulti de Kaylee entre cuatro personas y le pega al Kaylee? Realmente, o sea, me parece increíble. El plano de Christopher Nolan está muy bien. Pero que está en el medio, que tiene un láser. Ay, Caps estaba ocupado aquí metiendo en autoataque y el láser lo tapaba Ornn, ¿no? Que al fin y al cabo es algo que realmente da igual, pero estaba Whip ahí en el medio. Y al final, bueno, no sé cómo, nadie se colocaba delante de Perks, nadie protegía al presidente y Lincoln, que acababa muriendo. Mejor dicho, Perks, ¿no? Y la torre sí que va a caer. Nemesis conseguía la kill desde el pit de Picuchillos, el último en incorporarse a la fiesta y se llevaba premio. También el millonario de Fnatic. Por cierto, Terrak, creo que estamos en 82.000 viewers. Faltan 500. 500. Bueno. Ya llegarán. O sea, si la serie sigue así de emocionante. De momento 6 a 6. Es que todas las partidas han estado muy mano a mano. Aunque al final se las haya terminado llevando G2. O sea, vamos a ser realistas. No es descriptivo el 2 a 0 de lo cercanos que han estado los dos equipos en nivel. Recordamos que además, hace una semana, Fnatic le ganaba un mejor de 5 al equipo de G2. Bastante injusto que esto acabara en un 3-0. Pero cuidado, porque se puede decidir la partida aquí o al menos decantarse, porque empieza la pelea en el dragón. Efectivamente, el dragón que está bastante, bastante debilitado. Yanko, es que tiene la posición ganada muy porque está solo contra el mundo. El Noca del cabrazo sobre dos personas. Muy porque simbola, pone el pecho por su equipo. Destino maleble de Ilisang para salvar la vida. Y ahí está mi personaje favorito, Vladimir. Cómo me flipa, mira, se cura, tanquea, pone el pecho. Se ha topeado toda la vida a Ilisang, que quiere escapar, pero Wunder que finalmente remata la jugada, le saca la sangre del cuerpo. Y a mí las ganas de vivir. 1-0-4, para Wunder. Da bastante miedo con la erupción de fase. Y G2 que se puede girar a la parte superior del mapa, donde la torre está muy, muy debilitada. No hay teleporte en Nemesis, nadie debería de poder defender esa estructura. Bundle además se va a quedar con la oleada, tiene ya el vínculo de chipos, otra vara innecesariamente grande buscando el Rabadón y el Códice Diabólico para el FDR junto con las Jonias. Realmente la partida de G2 pinta muy muy bien, aunque Fnatic está intentando pelear, se lleven fights, Nemesis vuelve a estar en una buena situación. Hemos visto cómo llevaban con el Heraldo un buen rato y no han sido capaces de usarlo. Cuidado con esto, Nemesis, Efectivamente, van buscando aquí a Wunders, el Mel con la bomba de humito. Nemesis que pega bastante, tiene eso de maleficios, aguanta un poco, sabemos que no tenemos plaga, la ha utilizado antes, tenemos teleporte en la parte de arriba. Nemesis que se tiene que lleva el asesinato. Luego, se intenta reposicionarse el médico del daño colateral. Y aguanta una barbaridad. El RK absolutamente todo. G2 no perdona nada. 6-10 en el marcador. Cuidado, Fnatic. Cuidado, Fnatic, que te ponen el 3-0. También te digo, un poquito aquí forzada, además de Fnatic, si lo ha jugado de locos. El top laner de G2 a nivel mecánico ha aguantado muchísimo tiempo y, de hecho, vamos a ver la repetición de lo que sucedía en la zona del dragón. Recordemos que el objetivo se lo quedaba el jungla de G2, se lo quedaba Jankos. Pero es una situación muy rara para Fnatic, porque te pegaba Wipo aquí, iba hacia adelante, no iba a poder salir, porque para eso funciona un Nautilus. Y el resto de Fnatic como que no quería acabar a hacer commit a la jugada. Intentaban terminar el dragón, pero saltaban dos por encima del muro. Y la ulti de Hillsand, que solo sirve de condena para sí mismo. Bueno, pues no ha habido mucho más pelea. Luego intentaban la cazada en la parte de arriba, pero un poquito optimista. No había tanto daño como para poder bustear al top laner de G2. Y la situación, que bueno, está acabando su propia fosa. El problema de esto es que la jugada de Fnatic aquí en el dragón es muy mala. Y saben que se les acaba el heraldo y buscan forzar sobre un Vladimir que hipotéticamente ha quemado todo en esa fight. Tiene el destello, tiene el face rush, había teleport en el equipo de G2. Intentas acabar con Wunder, Wunder te doquea todas las habilidades con la W, corre con el face rush, se mete en un arbusto donde no tienes visión, Nemesis no es capaz de rematar la kill, acabas muriendo, le das un shutdown a Jankos, el heraldo se evapora y Fnatic ha tirado media partida en esa jugada. Parece una tontería, pero son 3 casi medio de ventaja para el equipo de G2. Caps va 3-1, Jankos 3-0. Y Wunder es un muerto. Tiene 7 cargas en el sello oscuro. ¿Se comprará otro libro? Sí. ¿Se comprará otro libro? Sí, sí, sí. ¿Esta trilogía cómo se titula? El tercer libro de la trilogía de los Mehais. Pues el octavo título para G2 en todo caso, porque Hillisan está cazado. El destino mayor, que es muy malo, cuidado con esto. Efectivamente, buscando las trampitas, la llamada del dios de la forja. No cap sobre Perks, buscando las cadenas cósmicas también sobre el tirador. Wipo que sigue poniendo el pechito, extenuar sobre cap. ¡Joder, no cap! ¿Cómo lo acaba de jugar Wipo? Sin embargo, parece que no va a ser suficiente la W, que deja muy, muy tocado. Aquí a Hillisan se muere Wipo también. Wunder que les está dando la vuelta. No es justo, mira ese Vladimir, papá. Se lleva absolutamente todo el equipo de G2. Muere Perch, muere Miki, pero es un 3x2. Dos kills en Nemesis, que no está nada mal realmente. 8.020 de oro que tiene el midlaner de Fnatic, pero fíjate lo por delante que va el midlaner de G2. Caps, que está haciendo una serie brutal. Caps, que está jugando a nivel de MVP de estas finales. Todas las partidas han sido una auténtica exhibición por parte del midlaner de G2. Y lo volví a hacer aquí de locos con ese stun de Syndra, partiendo la pelea. Vamos a ver la repetición, porque era Hillisan quien buscaba iniciar en una zona donde G2 tenía visión, a Fear Facecheck, y aquí ya poco puede sacar realmente su por
de Fnatic era bueno el destino maleable, había conseguido cazar a Perks, que se comía la trampa de Kaylin, también el knockout, pero terminaba esquivando la Q. Buipo lo intentaba, pero aquí Rasmus Winter tenía algo que decir. Ahí está, eso con el extenuar y todo realmente ha debilitado bastante a esta Syndra. Pero no ha sido suficiente realmente. Janko está poniendo bastante, bastante el pecho. Nemesis pasaba la escoba, pero mira esto, Wunder. Persiguiendo a Reckless debajo de su torreta. O sea, al final, o sea, se escapaban, pero... O sea, Vladimir está muy, muy, muy bien en esta partida. Creo que es un personaje que en muchos sentidos es bastante, bastante injusto. Se cura una barbaridad, si se pone por delante es un escándalo lo que te parte las fights. ¡Ahí está el tercer libro! Sí, ahí está el Mejai. Y por cierto, lleva una daga Selmet. Supongo que se va a quedar solo con la daga, porque el Baile de la Muerte tiene mucho valor contra doble daño mágico, que además van ultra fedeados. Corki también lleva ese Sorbe Maleficios, esa primera parte del... Bueno, lleva el Heartbreaker, ¿no? Sí. La primera parte del Malmortius, de los Fafes de Malmortius. Pero es que realmente es muy, muy difícil para Fnatic lidiar con el daño de un Vladimir, que va 1-0-6 estando sin ítems. Fíjate que la resistencia mágica es muy rentable realmente en esta partida, teniendo en cuenta que está Vladimir y que está siendo ahí, que luego van a... Pues, sí, o sea, sí. Ya están bien, luego van a ser verdaderos, los monstruos, encima con el Spellbinder y todo, corren una barbaridad estos dos personajes, pero yo lo siento, ese triste sobre maleficios no te es suficiente para lidiar con estos dos monstruos. Aquí la cazada que parece bastante buena, Selmet que se termina comiendo la flecha de cristal encantado y llega el arrecao. Pues llega aquí la definitiva por parte de Janko Nemesis. Nemesis que acaba muriendo. Racha de asesinatos para Caps. 5-1-5 para él. Efectivamente, no, 14 cargas en el libro, 14 cargas en el Mejai. Tercer dragón para G2 Esports, que está muy, muy cerca de Redcaps, que sonríe, de levantar su octavo título doméstico. Ahora mismo la situación que Fnatic poco a poco se está quedando sin aire en esta partida. Intentan jugar como pueden, pero es que sencillamente hay Power Spikes que todavía no han llegado. Volvía a caer Nemesis, la Trinidad todavía no ha aparecido en su inventario. Este Corki que le quedaba bastante para ser una verdadera amenaza. Y G2 que está encontrando la forma de plantear las peleas. Se ha fideado una barbaridad Caps. También Bunder, lo estamos viendo, lo que le acaba de hacer al pobre support de Fnatic, no tiene nombre. ¿Lo mata? Y sí, efectivamente, lo va a matar, aunque gaste el extenuar. La partida que pinta prácticamente rota. Si sigue así, siguen estando en una situación relativamente no tan mala. Solamente son 5.000 de oro de diferencia y tienen los objetos de oro. Pero G2 en 5 minutos podría reclamar el alma de Infernal. Y bueno, a ver, me quiero agarrar a que la serie ha sido muy loca. Pero sí, es todo... Esta partida... De hecho, me gustaría destacar que de Reckless también lleva solo beneficios. Sí. Que no ha muerto en toda la partida. Sí, o sea, la verdad que Killian ha sido bastante, bastante precavida. Te cuenta que incluso en la jugada de la calle central le perseguía a Wunder incluso debajo de torre, pero Reckless que terminaba sobreviviendo. Y ahora mismo Reckless tiene que ponerse el mono de carrilear más apretado de lo que se ha puesto en su vida, quiero decir. Con tres objetos, Kaylin es un carry por sí mismo, pero llamada a las heridas graves en el equipo de Fnatic, porque sí, Syndra es un problema, pero Vladimir se está convirtiendo también en un problema y tiene pinta de que en las peleas largas a ese bicho no le vas a ganar. Yo de verdad que solo le pido a la vida que no vuelva el meta de Vladimir otra vez. A ver, yo creo que esto es un counter pick castigando un personaje que, bueno, es de lado débil, sabe que va a estar más o menos aislado y quizás sí que lo hemos visto sufrir un poquito los primeros niveles y los intercambios, porque el daño de base de Orc es muy alto. Pero bueno, de aquí ya es otra historia. Nemesis que se envalentona contra Wunder, le calienta bastante la espalda, pero se cura a 500 por cada Q mejorada. Sí. Y claro, ahora la pregunta que se enfrenta a Fnatic es como, vale, me puedo hacer las heridas graves, pero retraso todavía más mis power spikes y entonces no puedo pelear. De hecho, en este draft realmente no calculábamos acerca del Gunplank, que podía ser bueno para dejar a Syndra como único daño mágico, pero es que ha funcionado muy bien, ¿no? El Vladimir de Wunder, hemos visto durante toda la partida como Fnatic no ha querido jugar para topside, le daban ese fill en el segundo mapa a Wipo, esta partida, ¿no? Incluso con el Ornn todavía más defensivo, dándole a Reckless esa Kaylin, jugando alrededor de la Boldin en todo momento, buscando esas jugadas, ese dragón de océano también que conseguían llevarse, y han dejado a Wunder completamente desatado durante toda la partida. Realmente no ha tenido que hacer demasiado el torneo de G2 para poder ponerse por delante en farmeo, para poder incorporar en las fights con el teleport y conseguir todos esos recursos que lo hacen ser el monstruo que es ahora. Mira, está buscando todo el equipo de Fnatic resistencia mágica. O sea, Kaylin va a tardar incluso más en convertirse en el hipercarry que puede llegar a ser, porque también se ha parado en ese sorbe maleficios. No sé si buscará la navaja de asalto realmente como tercera opción. Ha llegado el filo fundido realmente en Kaylin. Sabe también el equipo de Fnatic ahora mismo Reckless es la mayor esperanza. Tiene que llegar la Trinidad fundida también en las manos de Nemesis. Y bueno, un duelo muy, muy interesante el que estamos viendo de Wipo tanqueando daño de la Syndra, pero lleva una X de la Legión, lleva también la máscara visal, otra capa de nulidad mágica, quiere decir, le da igual. A ver, las buenas noticias para Fnatic es que Wipo aguanta,
Está bastante bien. Está muy bien. La siguiente es si puedes plantear una pelea en algún momento que sea beneficiosa para tu equipo. Efectivamente, hay objetos que empiezan a llegar. La fusión de la Trinidad debería ser la siguiente mejora de Wipo cuando suba al nivel 15. Entonces, a lo mejor, si hay alguien descolocado de G2, puedes plantearte bustearlo. Sí que es verdad que G2 puede aguantar en una pelea, pero aguantar no implica tanquear. Aguantar me refiero más a ganar tiempo por el escudo que se puede poner Janko, los pedidos de invulnerabilidad, y efectivamente le están sacando dos niveles de diferencia los solo líneas de G2 a los de Fnatic. Y es ahora mismo es la mayor preocupación que puedes llegar a tener. El poder desatado de Syndra a nivel 3 tiene un aumento de daño brutal y sobre todo, por supuesto, la hemoplaga de un Vladimir en una zona cerrada, como puede ser el dragón, que vas a tener que acudir en un minuto y 30 segundos. Totalmente de acuerdo. Caps está en 4 objetos, consume high con sus 14 cargas, vincula hechizos, eco de Luden, bastón del vacío, Syndra, como te dé con una bola, te va a mandar a casa realmente, como si fuera una bola de demolición, más bien, lo que te tira a la cabeza. Y está ya el equipo de G2 moviéndose alrededor de la zona del dragón, supondría dragón, o sea, alma infernal realmente para un G2 que tiene toda la ventaja en esta serie. En esta partida en concreto, o sea, creo que ha sido la partida más desigualada de las tres que hemos tenido. De momento sí, ¿no? Y es que era difícil para Fnatic recomponerse después de la segunda partida. De hecho, a Nemesis no la han dejado jugar. Y Nemesis, precisamente, se debería llevar esa torre de la calle superior, ese slow push que generaba. Debería ser suficiente para que caiga la estructura del lado de Fnatic. Pequeña victoria para ellos. Pequeña victoria para el lado azul, que sigue 5K detrás de G2. Sigue remando. Y van a tener que pelear Terra, como comentabas, ese alma de dragón infernal. Que sería para G2 en 45 segundos. Efectivamente. Ahora mismo, la buena noticia para Fnatic es que los últimos 3-4 minutos de partida han congelado la diferencia de oro. Sí. Siguen siendo 5.000, sigue siendo una cantidad bastante respetable, pero acaba de mejorar el sorbe maleficios. Y Solari también. Reckless, también hay Solari, que contra la composición de G2 puede venir muy bien por el escudo activo. Escala también por la vida del objetivo de la persona que lo tira. Entonces, las mejoras de oro valen muchísimo. Pero es que ahora mismo no hay forma de ponerlo más bonito. La siguiente pelea decide la partida, sobre todo si es en el dragón, porque sería el alma para G2 si ganan. Espectacular el stun de Caps y el limpiar de Reckless todavía mejor, ¿eh? Si lo hubieran cazado ahí, se acababa la partida. Aquí conseguían esquivar tanto Hylissan como Nemesis, el segundo stun por parte del minero de G2. Nivel 17 para Caps en esta fight. Nemesis no está mal plantado. Nemesis tiene ya esa entrega especial y en la parte de arriba, Wunder, que se ha llevado el tier 2, quiere cazar a Mickey. Se le escapa a pesar del destino maleable. El ancla de Nautilus, que no tiene counterplay, y va a cazar también a Nemesis a punto de pillarlo. Mantiene la entrega especial el minero de Fnatic, pero el dragón para pequeños para el equipo de G2. Estamos teniendo el flanco por parte de Wunder, quiere reventar el equipo de G2 a Fnatic. Llega la definitiva de Jankos, que está dominando. Han pillado también a Nemesis, que tiene que flashearse el medio intentando llevarse el dragón a infernal. Flash hacia adelante de Pez, que se lleva la kill. Pero Selmade consigue también otro asesinato. Shutdown que consigue Selmade, pero acaba muriendo. Aún así, el dragón puede ser del equipo de G2. Reckless y Hylissan, que siguen con vida, tienen que pelear un 2 para 3. Tiene el jungla el equipo de G2. Jankos se debería de llevar el alma de dragón. Han pillado a Reckless. Explota el tirador de Fnatic. Hylissan, que lo intenta con las cadenas cósmicas, pero Jankos lo va a pillar también. ¡Ace para G2! ¡Esto puede ser partida! Madre mía de mi vida, muy, muy, muy valiente. Hylissan incluso buscando el destello para encontrar el ángulo de meter las cadenas cósmicas, pero ha llegado Papá Mickey, que está todo el rato sacándole un jugo al ancla, que es espectacular. Nos ponían aquí en la parte inferior el duelo personal que estaba teniendo Hylissan y Reckless contra Wunder, incluso en el 2 contra 1, ¿eh? Es un escándalo, cara. La fight se ha partido una barbaridad. No ha sido un 5 contra 5 en ningún momento, sino un 2 contra 4 y un 1 contra 2. La fight de Hylissan es brillante, ¿eh? Pero también hay que destacar el hecho de que Jankos ha utilizado al propio Wipo como pivote para reagruparse con sus compañeros. Todos los miembros de Fnatic que han saltado dentro del foso lo han hecho para intentar bustear al jungla de G2. Y una de las diferencias clave es que Selmade, sí, es cierto, conseguía acabar con Ashe, pero Fnatic no tenía jungla, sino tenía G2, y era mucho más fácil asegurar el objetivo. Aunque si hubiese muerto aquí algún miembro de G2, si aseguras el dragón, has ganado la partida. Llevas el alma de dragón infernal. Y ya hemos visto lo que puede llegar a hacer Vladimir. No os preocupéis, ahora va a pegar todavía más. Hemos visto lo que puede hacer Syndra. Tenéis ahí la gráfica de daño. No os preocupéis, todavía va a pegar más. Yo quiero destacar de verdad la partida que está jugando Mikix, porque en las tres veces que ha intentado cazarlo el equipo de Fnatic, ahora os lo cuento porque realmente va buscando aquí Fnatic ahora mismo colapsar sobre Jankos. No pasa absolutamente nada. Ese te está bastante bien. Pero lo que os quería decir, tres destinos maleables creo que han sido los que han acabado en la cabeza de Mikix, y siempre, siempre, siempre ha podido reposicionarse, aunque sea un poquito, con el ancla. O sea, lo está controlando. De hecho, ese anclazo que ha buscado a la cabeza de Kaelin estaba stuneado. Sí, estaba stuneado, pero no, completamente igual, es Nautilus. Y está bastante bien. G2 que conseguía aquí también con este pick aprovechar mucho las ventajas alrededor de la botlane. Y Perks, aunque no haya tenido una partida especialmente destacable, pues hoy es capaz de habilitar, ¿no? También con las flechas ese pick de Nautilus y las capas de G2. De hecho, hablando de la flecha, va a stunear a Wipo, está llegando Vander con el flanco. Puede intentar G2 llevarse otra fight a pesar de que conseguía la torre de medio el equipo de Fnatic. Ha explotado Hylissan. Wipo que va a correr la misma fortuna que su support. No tiene destello el top laner. Lo caza Mickey. Caps que se incorpora a la jugada. Y Perks se lleva el asesinato. Van los de G2 al Nashor. Y esto no ha
pinta muy mal para Fnatic. Pinta totalmente mal. Este Nashor debería caer de forma gratuita. Ha estallado Hailee en el periplo mágico, que de mágico tenía poco en esta ocasión. Te ha llevado una picadora. Oye, 25 cargas de Mehaikaps, ¿eh? ¡No para! Otra vez. ¡No para! ¡Es increíble! Siempre carga el Mehai este chaval. Bueno, es espectacular. Como Tolkien, escribiendo bastante rápido, como Sanderson, que va libre por año, pero G2, que va también a un par de títulos por año, porque también podía encazar a Rekkles. Llega Wunder, sorpresa, Vladimir pega bastante. Y si no lo remata Syndra, ya son 8 asesinatos a la cuenta personal de Caps, que no tenemos el dato, pero estaría interesante ver cuál es el KDA combinado del midlane en estos 3 mapas. Nah, es una burrada de serie. La partida se las creo que ha muerto un par de veces, pero bueno. Aquí, intenta pillar Hailee y se la desesperada a Wunder. Activa el botón del pánico, el toner de G2, activa la W. ¡Ostras, Hailee! Van a stunear a Hailee San, que explota a manos de Wunder. Desesperado Fnatic intentando remar como puede Perz también. En la base enemiga llega la bomba de humo. Perz podría estar en problemas, es bueno en lo que procede de Wipo. ¡Shutdown! Que se queda el toner de Fnatic. La definitiva de Caps, que echa Nemesis de la zona. Selmir, que tiene que escapar también. Y G2 debería de acabar con la torre de la calle central. Selmir podría morir aquí. ¡Dios de mi vida, Vladimir! Ahí está haciendo sus cosas de Vladimir con su Rabadón, con su vincula de hechizos. Va a terminar muriendo porque está rebozándose en el rayo láser de la torre de inhibidor, mientras tanto el resto del equipo que está reventando el inhibidor de la calle central. Dos inhibidores. Mira, Wunder, se ríen, se ríe, los chavales, sí, de sí. G2, porque ya se saben ganadores de esta final. Van a poner las 8 victorias para su club. Que back ya les da back la ventaja con respecto a Fnatic. Falta solamente poner el lacito a esta final y la para sexta, ellos. Y la sexta victoria para Caps. Consecutiva, que esa es la parte importante, que no es tan fácil, no es fácil ganar 6, no Caps, es fácil Caps, ganar Caps las seguidas. De momento, pues bueno, 11.000 de oro de ventaja para G2, se dice pronto. Y en parte gracias a que, bueno, lo llamamos Nautilus, pero lo podríamos llamar Manolo, porque le asuda todo lo que le tira Fnatic. ¿Podemos llamarlo Manolo a partir de ahora? No sé si, bueno, sí, supongo que la al gente campeón, va a decir, ¿sabes? Ah, no bueno, sé. También esta broma va a durar nada, 3 días. De todas maneras, en cuanto se vaya del meta, que lo despediremos ya bastante tiempo, ¿eh? También hay full que caps, se va ¿eh? A ir mañana del meta Nautilus. Full Will Caps, completa el Rabadon, último ítem en la itemización del minero de G2, que como decís, va a sumar su 6º título consecutivo. Para ganar la LEC, hay o que no dejarle jugar o que ficharlo. O sea, bueno, quiere G2 lo tenía fácil, ¿eh? Quiero todavía, o sea, soñar, darme un poco de alas. ¿Hay 11k de oro de ventaja a favor del equipo de G2? Sí, pero de verdad que a mí se me sabría como muy mal que esta final fuese un 3-0, sinceramente. No, ahora mismo abrazando pues el meme de 0,01% de posibilidades, 99,99% de fe. Yo quiero 5 mapas, dámelos al menos. Yo también los quería, pero bueno, G2, que ha venido en modo diablo en esta final, va a intentar terminar con esta oleada, al menos me da la sensación, porque tenemos también a Vladimir empujando en el carril central, mínimo llevarse el tercer inhibidor. Y prácticamente ninguna partida se suele remontar cuando estás ya con los 3 inhibidores caídos. ¿Se repite la historia de Primavera donde Fnatic venía con mejores sensaciones a la final y sí. G2 le mete un 3-0? Tal rompiendo cual, las esperanzas, ojo, destino maleable, es muy bueno el combo por parte de Fnatic. Está llegando también Wipo, pero llega un poco tarde, el teleportar muy lejano para Nemesis. Puede reventar la pelea al chat, aunque se lo queda el miner de Fnatic, es una doble para él. Y la fight que pinta bastante bien para el equipo del lado azul, Jankos va a escapar. Lo intenta también Wunder, el periplo mágico de Hailee intentando cazar a un Wunder, que es nivel 18 y ojito, porque tiene ultimate, cómo se gire. Se revuelve Fnatic, consiguen 3 asesinatos a costa de la vida de su midlaner, pero el inhibidor de la calle inferior, que va a seguir en pie. Aguantando la torreta in extremis. ¿Qué tiene? 50 de vida. La torre de inhibidor de vaya la parte inferior. ¿Eh? Aguantando. Sí. La verdad que muy buena definitiva de Lee Sang. En general, en el momento en el que Lee Sang ha podido ser proactivo con los destinos maleables, le ha ido muy bien al equipo de Fnatic. Bueno. Pero luego, cuando tienes que utilizarlo para salvar la vida, es que la cosa no está tan bien. Le han quitado ojo unas cuantas cargas de Mehai. Un momento importante. Dime, dime, dime. Importante todo esto porque iba a decir que son el nivel de diferencia, pero efectivamente sale el dragón anciano ahora. Y esto podría decantar la serie. Caps está muerto por 10 segundos. Tiene teleportar, pero Mike y Sipers también y no están. Jankos por la zona. Vamos a ver si aquí la que flipeada le sale bien a Fnatic. Ya, las leyendas se forjan en momentos como este. Vamos a ver cómo acaba para Fnatic. Ya. Pobre Rekkles. Lo quieren intentar Jankos, lo pueden intentar robar, va a llegar de hecho el teleport y aquí tiene a la Baseless también, quiere acabar con el backdoor el equipo de G2 Caps, que podría cerrar la partida de forma absolutamente épica. La fight que va a ser para G2 Fnatic, que se quiere quedar el dragón anciano, cae la primera torre de Nexo, Selmay se va a quedar al anciano, pero hay también teleport de Wunder, la historia se repite, G2 campeón, 3-0 en primavera, 3-0 en verano, Fnatic no puede hacer nada para ponerse por delante y romper la igualada en títulos. 8º campeonato para G2 Esports. 3-0, final muy, muy sencilla para ellos. Bueno, pues nada, al final veníamos con mucho hype, esperábamos bastante de la serie, pero ha sido peleado el primer mapa, el segundo, el tercero ha tenido momentos, pero una vez más, ganan los de siempre y es verdad el dicho, jugamos como nunca,
Ganamos como siempre. No, bueno. Perdimos como siempre. Vale, perdón. Toda la razón. Fnatic ha peleado, pero no ha podido presentar mucho más que eso, que esfuerzos, que peleas, que buenas escaramuzas de vez en cuando. Pero al final la dura realidad es la que es. 3-0 otra vez para G2, que serán cabeza de serie en el grupo de Mundial. Van directamente al bombo 1. Fnatic pasa a ser seed número 2. Así que bueno, vamos a ver si la historia también se repite y resulta que el seed 1 de Europa tiene peor grupo que el seed 2. Porque así está, como he hecho el formato del Mundial. Yo ojo, porque siendo segundo te puede tocar el primer seed de NEA y oye, FlyQuest en el grupo, habiendo evitado a Top Esports. O TSM, se decide hoy. Claro, claro, bueno, sí, FlyQuest o TSM, que ninguno de los dos me da miedo, sinceramente. Entonces yo creo que… ¿No te da miedo Power of Vivo 2020? Ni tú mismo te lo crees, Terror. Ay, Dios mío. Bueno. Y al final es como… Ha sido un split de verano con muchísimos altibajos. Se hablaba también del potencial que tenían los nuevos, las nuevas promesas, ¿no? Del League of Legends europeo, Rogue, Mad Lions… Pero al final, en la final, están los de siempre. Y en este duelo de dinastías ha ganado G2, así que ahora mismo se posicionan como los que tienen… No sé, ¿cómo se posicionan? Bueno, los putos amos. El equipo que más legs ha ganado, ¿no? En toda la historia de la competición y en menos años de los que lleva Fnatic en la misma, ¿no? Alliance que rompe, le da toque a gente que esté Alliance con esa única victoria en la máxima competición europea. 2014, pero bueno, ¿no? Hablabais también de Rogue y de Mad Lions. Van a estar en Worlds. Mad Lions en el play-in, Rogue como tercer seeding. Y la verdad es que tengo muchas ganas de ese sorteo de grupos. Que cuidado, con los grupos que pueden salir de ahí en esta edición de Worlds con 22 equipos, una de las ediciones de Worlds más extrañas que hemos tenido. Y solo nos falta por conocer el tercer seeding de Corea. Y es curioso también, creo que esta mañana se ha clasificado también el de la LJL, que es la Liga de Japón. Este año tenemos garantizado que una wildcard va a pasar del play-in, con lo cual, oye, puede suceder alguna cosa mágica, especialmente para la gente de Latinoamérica, a lo mejor se pueden colar por ahí. Pero oye, al final ha sido una temporada muy divertida, muy entretenida de ver. Pensábamos que iba a haber muchísimas más sorpresas al final. Pues hemos tenido la final de siempre. El resultado de los últimos 2 años, si no recuerdo mal. Si es que Caps. Ya me creo el nombre y el nick. Caps vuelve a levantar el trofeo. Lo que sí que creo que está claro es que hemos llegado a cifra récord de audiencia, con lo cual muchísimas gracias por haber visto el streaming con nosotros en el día de hoy. Recuerda que League of Legends no para, el miércoles European Master y en nada el Mundial. Empezamos el día 24 de septiembre, si no me estoy equivocando. 24-25, creo que empieza por ahí el play-in. De hecho, si queréis podemos hacer repaso, ¿no?, de esos 21 equipos ya clasificados, porque habrá gente que igual no haya seguido algunas de las ligas. Tenemos a Legacy por parte de Ofenia, Rainbow Seven por parte de Latinoamérica y NTZ ganaba la final en el cuarto mapa 3-1 a Pain Gaming en la madrugada de ayer, por lo tanto también consiguen ese spot por parte de la CBLOL. Es Supermassive el equipo que viene desde Turquía. Me falta Unicorns of Love, que es el equipo ruso. V3 por parte de Japón, de la LJL. Tenemos también al Paris Saint-Germain por parte de la Liga del Sudeste Asiático. Curioso, en el play-in como segundo seeding. El primer seeding, que es Machi Esports. Tenemos también los tres norteamericanos, TSM, Team Liquid y FlyQuest. Falta por conocer quién es el primer y el segundo seeding. Aquí en Europa, G2 Esports, Fnatic, Mad Lions y Rogue. En China, JD Gaming, Top Esports, lo diré, LGD y Sanning. En Corea están ya clasificados Dangwon y DragonX. Falta por saber si Gen.G, Africa Freaks, KT Roster o T1 se llevan el regional que se juega esta semana. Empieza mañana, de hecho, mañana pasado y el miércoles. Así que para todo el mundo que pregunta si Faker puede ir al Mundial, tiene que ganar el martes y el miércoles. Una serie al mejor de 5. Y los vietnamitas que no vienen a competir este año. Y creo que no me estoy dejando a nadie. No, los has dicho todos, ¿eh? Estaba repasando. Champi, enhorabuena. No, aquí con la skin de profesora. Bueno, oye. Las preposiciones, ¿eh? Ante bajo con… Estamos aquí con el levantamiento del trofeo. Eso, que se lo están llevando los de Ocean's Eleven, pero de momento… Ojo, ¿eh? Pues que se lo van a subir aquí. Con el traje y la mascarilla, parece que esté aquí robándolo, ¿eh? Ay, el equipo de G2, la última vez que, en cuanto lo levantaron, Bunder se puso a jugar con el trofeo apoyando en su regazo al WoW. Así que vamos a ver si hoy se repite la historia. Hay preparche, creo, de la expansión. Así que a lo mejor tiene bastante ganas. Y ahí lo estamos viendo. Se lo está llevando al equipo campeón. Ahora sí, G2 entró en el League of Legends europeo, en la primera categoría al menos, en 2016. Y desde entonces lo han ganado todo menos lo de 2018. Pues oye, a ver si levantan el título, ¿no?, los chicos de G2, porque los hemos visto entrar ahí, pero parece que nos vamos a ir a una pausa antes de la entrevista con el equipo ganador, supongo. Hasta ahora, chicos. ¿Un Samsung Galaxy Note 20 con 4 cámaras? ¡Voy a ser la reina del Instagram! Pues ¿a qué esperas? Reserva el nuevo Galaxy Note 20 o 20 Ultra y elige tu regalo. Y tus nuevas tarifas Love con un 50% de descuento durante 3 meses. Lo que quieres está en Orange. ¿Dónde si no? Llama gratis al 1414. Orange. Touch me, touch me, touch.
Pues ya tenemos campeón, otro año más, G2 barriendo en Europa, 3-0 en primavera, 3-0 en verano, sexto título consecutivo para Caps y octavo para G2. Muchos títulos, de hecho, para Perks, ¿no? El octavo creo también. Que es el octavo para Perks, se dice rápido, ¿eh? Se dice rápido, es una auténtica locura. Leyenda europea, tanto Caps como Perks, como todo el conjunto de G2 y el club entero. Y un Fnatic que lo intentaba, las dos primeras partidas bastante buenas por su parte, la tercera World ya se han visto arrollados, y G2 que les ha hecho un 3-0 otra vez. Otra vez más, ¿no? Y fíjate que daba un poco la sensación de que, igual que en primavera, Fnatic venía con buenas sensaciones hasta final. Bueno, no ha podido ser. Aquí ya estamos viendo, ¿no?, cómo reciben los jugadores el trofeo, Jankos que lo lleva en las manos. Trofeo muy grande de la Like, muy bonito, la verdad. Ahí está Pinoye, que sí, tuvo un par de actuaciones, ¿no? En este. Oye, bastante bien, ¿eh? Este regular split no estaba nada fuera de forma. Y no sé si lo han levantado ahora, los van a levantar. Veíamos cómo les traían a la casa el trofeo. Menudo equipazo, G2, sobre todo Caps, MVP, muy claro el vídeo que le han hecho, es espectacular. Y vamos a ver a G2 levantar la copa, en teoría. Pues ahí está, ¿eh? Faltaba Perks, faltaba el capitán. Campeón G2, una vez más, en verano, en 2020. Bueno, parecía que este año iban a cambiar las cosas. Que esta temporada Skyne, quizá Mad Lions, quizá Rogue podían dar un susto. Bueno, pues la historia ha sido la misma de siempre. Este señor ha levantado 8 copas como esa. 8 copas y un MSI. Y un MSI. Es que se dice muy, muy rápido. Es una auténtica locura lo de Perks. Más que Caps y más que todos los demás, ¿no? Al fin y al cabo, Perks sí, no está en Europa, desde el principio, desde el comienzo de G2 en lo que era la LCS. Sí. Y muy buenos resultados. Aquí estamos viendo al MVP del regular split. Y no sé si hay MVP de playoffs, pero va a ser Caps probablemente también. Bueno, Caps yo creo que se merece todos los galardones. Sexto título consecutivo para él. ¿Hay MVP de playoffs? Pues no tengo ni idea. ¿De la final suele haber MVP? De la final sí, pero de playoffs en general. Bueno, yo creo que el de la final un poco recogido. Que se le lleve Caps, ¿no? Mejor. Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que no hay mucha duda, ¿no? No creo. No crea mucha duda de un midlaner que se ha hecho en 3 partidas el Mejai y lo ha stackeado en las 3. Sí. Al 25 stacks. De pocos jugadores puedes llegar a decir esto. Y no es realmente que nos guste mucho G2 o tal, es que ganan todo. Caps que se pasea en todas las partidas, así que es lo que hay. Es lo que hay, la verdad que me da la sensación que en los últimos años, si quieres ganar a LEC, tienes que tener a Caps en tu equipo, ¿eh? Aunque el regular split, tal vez. El principio, bueno, flojeaba, testea límites, partidas bastante más por su parte, pero bueno, sí. Al fin y al cabo van llegando los playoffs, Caps hace la línea ascendente y acaban en este peak performance, que es una auténtica locura, dándole muchas victorias a su equipo. El conjunto de Fnatic, que hoy ha jugado bien, sí. Salvo la tercera partida, creo que han hecho 2 partidas muy, muy buenas. El encuentro con G2 previo a este, el mejor de 5, fue también muy, muy bueno, pero una vez más caen en la final. Y a ver qué tal lo hacen en Worlds. Veíamos caras muy largas por su parte. Reckless, que tenía una cara de bastante tristeza, ¿no? Al fin y al cabo, porque perder otra final 3-0 es muy duro. Duele mucho, ¿no? Y además contra tu gran rival, contra tu peor enemigo, ¿no? Como es que todos sabemos la rivalidad de estos dos equipos. Y tiene que doler mucho, ¿no?, en estos momentos, que se te haya escapado la final, además así, con un resultado tan abultado. Yo creo que Fnatic merecía un poco más. Es un resultado quizá que no representa lo que ha sido realmente la final, ¿no? Sí, espera, yo he puesto 3-1 en las predicciones para Fnatic, pero ese 3-0 buena, para buena suerte. Hasta close. Ahí estamos viendo. Y lo que ha hecho Vladimir y lo que ha hecho una vez más Syndra en manos de Caps, bueno, pues. Y bueno, en la diferencia de oro podemos ver, ¿no?, la tónica de la partida, como G2 ha controlado todo en todo momento, salvo en esos primeros compases, tal vez que Fnatic cogió una ligera ventaja de oro. 4 dragones para los de Ocelote. Caps, 32.000 de daño. Vander, que era un desaparecido, pero en esta partida de Vladimir no lo ha sido tanto. Hoy le apetecía jugar, a Vander. Hoy la verdad que sí que ha encendido el monitor, porque ha sido muy criticado durante realmente gran parte de la temporada. Él, Jankos también. Jankos ha jugado una serie muy decente. Muy decente. Tal vez no está en el modo Jankos de 1v9. Uh-huh. Creo que es menos carry que en pasados splits, pero sí que es cierto que está jugando muy bien. Tal vez es que el meta no lo acompaña. Claro. Podemos tener muchas teorías al respecto de esto. A ver qué están los mundiales. Hay junglas asiáticos que se te va la olla. Así que a ver qué tal los europeos. A ver qué pasa, ¿no?, en ese mundial que empieza el 25 de septiembre. Dentro de 19 días vamos a
escuchar la entrevista que nos tiene preparada Riot Games y luego seguimos hablando de esto. That's impressive. Well, thank you for having me. Mm-hmm. It is pretty nice, yeah. Yeah. We got the four in a row. I'm happy that we won today. I can imagine. I mean, it's strange because when we look at G2, the way you play, you lost against Fnatic last week. Rogue brought you to game five yesterday. So tell me about the result today. What did you expect coming in today and your take on the series as it went? We definitely expected to have easier, maybe not games against Fnatic, but drafts. I think the game against, the drafting against Rogue is a bit harder, I would say, and that's why they actually took games of us. I think in the games we won against Rogue, we won like more convincingly, because I still think Fnatic gives more of a resilience in game. But when Rogue has a good draft, they are like, they're very good and they have more drafts, I think, ready. So preparing against Fnatic is always, I don't want to like bash them, but kind of easy against them. Like we know what they're going to play. And I guess we were just like more willing to give some champions to them than to Rogue. All right. So yeah. Yeah, and I mean, there's been an evolution throughout the series here because the first game was what it was. I don't even know how to call it. But I mean, when you look at the third game, you guys progressed, I feel. So is there anything you understood about Fnatic throughout the series? Or what is your take on this? No, I mean, I think the first game, I think Wunder and Cups were just a bit inting on Silent, if I remember right. So that's why the game was like a bit harder. Mm-hmm. So I mean, he got really fed on LeBlanc and Camille was pretty strong in the game. But then like, we were kind of first time actually playing this comp, like with Chen. So we were getting overexcited and wanted to kill people with Chen ult on Sylent the whole time. That's why I think we was a bit messy. We didn't actually practice this comp. We just saw TSM played yesterday. And then we thought it made sense. We should play today as well. Mm-hmm. And we did, so I'm pretty happy for that. Thank you, TSM. And I think game two, we had a hard draft to play. I think that draft, they were good. They prepared well. They changed game up the picks. The, I think that Zillion game could have. Zillion top. Yeah, that game could have gone either way, I think. Mm-hmm. Our early game was like a bit bad, so they could snowball. But I feel like late game, we should be winning with our champs. So that's why we won late game. I think that game was the closest one to lose, yeah. Yeah, I mean, a convincing series regardless from you guys. And I mean, when you look at summer for G2, it hasn't been the easiest journey. I mean, and also for you on a personal level. So what does it mean to finally be back on top of Europe here? I mean, I'm just very happy that we are bringing it back up, our play, and also the amount of effort we put. I am not necessarily happy that we won because it's just, it's kind of more relieving. Like it's more a relief at this point than like being super happy, which is kind of sad, but I can't do anything about that. But I'm happy with the way we perform and the way we play and that we talk a lot and that all feels very good. Pretty happy with my performance as well. So I'm just generally grateful for the fact that we got to come back and that we got to, like, we were like one game away from just not making playoffs, basically. And that was also against Rogue. So thank you, Rogue, for helping us out, you know, twice this split. But yeah, I mean, I'm just grateful for my teammates and the club. Feels good. You had an amazing split. And I mean, the way you guys managed to bounce back is really amazing to see. And I mean, you won, which means that you also get to avoid Dam 1 as seed 1, which is going to be interesting for Worlds. And talking about that, you will have to leave for China shortly, I guess. So any first impression on going to Worlds for the another time here and the teams you expect to face or players looking forward to facing? Well, I guess like I feel like all of it is a bit with the whole travel we're gonna have and quarantine, but I'm very excited to play on stage again, like having low of ping. But I realize that what I really love about this job is the travels and the
the people that come and support us, like so many people, and the energy that that gives you. I feel like that's something I'm missing a lot right now. I still have the motivation to play and perform just for the sake of my fans and my teammates. But that extra rush of playing on stage in front of many people is something I'm missing. So I'm sad that we won't experience that this year. But other than that, I'm very excited to compete again, because Worlds is kind of like the peak of League of Legends, right? You get to play against all the best players in the world. And that's just what feels really rewarding at the end of the year, like actually seeing how good you match against everyone else. So Chinese Bootcamp is going to be really fun. Looking forward to solo queue, and I'm just a bit like skeptical of traveling, you know, and all that. But it is how it is. It's a strange setup this year, but I mean, I hope you're gonna have a good run at Worlds to make it right at least. And before I let you go, is there anything you would like to say to the fans who've been cheering for you, regardless of the troubles you were going through this split? Well, like nothing too specific, besides the fact that the G2 army is is very very nice towards us. I feel like it's growing every year, and since I've started basically in 2016, I feel like it has grown quite a bit of an army. So I'm very grateful for all of you guys who do watch our games and are happy when we win. And I'm also like a bit sorry for you guys, because our games are very stressful, but it also is very stressful for me in game. Playing AD carry and just like not really know when it's gonna be a flip or not. So I have the same as you guys, don't worry about it. So we are like living through it together. I can feel you guys, and yeah, keep supporting us. Thank you. It is a roller coaster all the time, for sure. But we're lucky to have you guys in the league. Thank you very much, Perks, for the interview. And congrats for winning the summer title. Pues entrevista larga la que nos da Perks, campeón europeo junto con G2. Y nos hablaba, que me ha gustado mucho lo que ha comentado, de que lo importante que era para él y para el equipo el comeback que han hecho. No han tenido el mejor split en verano, y al fin y al cabo el cómo han sabido salir adelante. Ha dicho que no estaban tan contentos por ganar, sino que más aliviados. Al fin y al cabo llevan siendo campeones mucho tiempo. Y es lo que decía también Michael Jordan, ¿no? Que después de ganar tanto tiempo, el hecho de ganar ya es como que hace el relief de... Sí. Tienes el peso, esa presión de tener que ganar constantemente. Y al fin y al cabo lo que han valorado este split es el progreso que han hecho, y como equipo el saber salir adelante, que les ha juntado muchísimo. Ha hablado de Fnatic también, que cree que ha tenido muy buenos planteamientos. La primera partida de Shen no habían practicado el setup en la comp, le habían copiado a TSM y se lo ha agradecido. Ayer de hecho jugaron las semis TSM con el Shen jungla y G2, que se ha adaptado a ello y les han copiado la composición. En la segunda partida dice que ha sido la que Fnatic podría haber salido adelante, pero al final se la han acabado dando G2. Y la tercera, pues, les han pasado por encima. Y ha comentado también luego, posteriormente, un poco de Worlds. Tiene muchas ganas de ir. Está un poco escéptico por toda la situación mundial. El hecho de viajar no siempre es tan sencillo como lo era antes. Pero que está, pues, es el pick del League of Legends. Es el pick level de donde se juntan todos los mejores jugadores. Y que están muy motivados para ir ahí. Y al fin y al cabo, juegas contra los mejores jugadores. En fin. A ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa en ese mundial. Queda muy poco, realmente, para que comience. Tan solo 19 días. Recordad que empieza el 25 de septiembre. Este año que se adelanta un poco. O sea que... dentro de nada vamos a tener ahí a los 4 mejores equipos de Europa. Sí, vamos a tener un mundial de locos, a ver qué tal se lo monta Riot, pero pinta muy muy bien, muy buenos jugadores en un meta muy muy bueno, y encima en China, que el solo Q, como decía Perks, que tiene muchas ganas, muchas ganas. La China como región tiene un nivelazo, de hecho están dominando completamente, a ver qué tal estos mundiales. Sí. Pero decía que tenía muchas ganas de jugar el solo Q en China, que la bootcamp va a empezar dentro de nada, porque lo que tú dices, empieza en los planes el día 25, así que se tienen que ir para China, pero ya. Bueno, pues poco más que hay que decir. G2 campeón, una temporada más. La misma historia de siempre los últimos tiempos, Skyne. Así que poco más realmente que comentar. Muchas gracias a todo el mundo que nos ha seguido. Hemos vuelto a batir el récord aquí en la LVP en una final de LEC. O sea que muchísimas gracias por el apoyo. Y gracias también, por supuesto, a Orange, que nos acompaña siendo el patrocinador oficial del streaming en castellano. Poco más que decir, Skyne. Nos vamos. Volveremos la semana que viene, el miércoles, con la European Masters. Así que un par de días de descanso y volveremos. Chao, chicos. Gracias. Chao, chao. Gracias.
¿Usas un Galaxy Note 20 con 4 cámaras? ¡Voy a ser la reina del Instagram! Pues ¿a qué esperas? Reserva el nuevo Galaxy Note 20 o 20 Ultra y elige tu regalo. Y tus nuevas tarifas Love con un 50% de descuento durante 3 meses. Lo que quieres está en Orange. ¿Dónde si no? Llama gratis al 1414. Orange.